Hey, ¿qué tal, gente? Pues esta va a ser la última misión del día. Miren que, oh, qué bonito se ve todo esto azul. ¿Por qué? Porque ya completé todos los CTOS, ya los desactivé todos. Y aquí, mira, cuando te desactivas todos los CTOS, te salen un friego de cositas como estas cositas azules. Y tú puedes ir a son como misiones, ¿no? Estas las de banda me gustan mucho porque no tengo que correr ni nada, tengo que matarlos a todos nada más. Pero bueno, vamos a continuar con la misión. Vamos a ver qué tal. Ya nos encontramos con Tobías, ¿no? El viejo ese, el creador, y que ya nos solicitó por ser el pinche justiciero, nos dijo, nos está dando información básicamente, ¿no? Que está muy bueno porque son más misiones y es más tiempo pasándolo aquí con ustedes. Bueno, no creo que lo vaya a subir, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Vamos a ver qué pasa con mi pinche vieja, ya llegué. Ay, güey. Está enojada. Sí, típico. Mujeres. ¿Ya has acabado? ¿Lo tienes todo? Por ahora sí. Vale, mira, entiendo que tengas miedo. No lo tengo. No me has pedido que me quede. Muy bien, pero tampoco que te vayas. Vas a tener que esforzarte más. Quiero un pinche besote. Me vendría bien ayuda. Me vendría bien tu ayuda. ¿En equipo? Claro, en equipo. Quiere ¿No algo, sueles ¿eh? actuar en equipo? No, nunca. ¿Te ha costado? No. Hey, pues hey. vamos. Vale. ¿A dónde? A ver. Oh, sí, no, a la misión. Ah, yo no sé qué. Bueno, a ver qué conseguimos encontrar. Hey, déjame ver si hay algo alrededor. Vamos a hackear. ¿Qué pedo? O sea, es un carrito, güey. Se supone que estamos hackeando a alguien más, ¿no? ¿Es una granja? Bueno, demasiada información. No me interesa. Vamos a seguir con el video. Sí, pues bueno, si no sabían, también podemos ver lo que hacen la gente, ¿no? Hay misiones que parece un ojito y ahí podemos ver las porquerías que hacen los ciudadanos, ¿no? Que está muy mal, güey. Yo creo que ya voy a tapar mi pinche cámara, porque no mames. ¿Qué tal que el pinche gobierno me está viendo ahorita mismo? Puede ser, puede ser. Todo puede pasar. Pero seguro que la IP está aquí. Dentro, en las plantas superiores. ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras. Fíjate en eso. Lo tienen todo personalizado. Estos no son los típicos pandilleros. Tengo un minuto, güey, para hacerlo. La puta madre, la puta madre, la puta madre. Y ahora tengo que cambiar esto, ¿no? A la verga, güey. ¿Ahora qué? Ok. Armados hasta los dientes. Es una fortaleza. La entrada no va a ser fácil. Me la pelan los putos. Llama a la puerta y están acabados. Yo sé.
Debe ser que es una moda pasajera. Yo soy el maldito futuro. Ya has hecho esto antes. No voy a confesar. Oh, tenemos que hacerlo desde aquí. Está genial, ¿no? Es un pinche fantasma, güey. Así que, chavos, cuando sienten que algo está raro está pasando, no se preocupen, lo están hackeando, o lo están viendo en este momento, posiblemente. ¿Qué importa? Ya sabéis a qué coño me refiero. Sois los dos únicos gilipollas que estáis... Cagada de paro que te dieron, ¿no? Mierda, okay, rápido. Piensa. Oh, ¿no hay prisa? Bien. Ok, tenemos que tener... Si desactivo este, le va a pegar a este, pero va a faltar aquel. Entonces este le va a dar la energía a este. Creo que está bien, ¿no? Vamos a ver. Sí. Y este se lo voy a dar a este. Luego para... No. Mierda. Boom. Soy pinche cabrón ya. Oh. Hackear. No, quiero ver qué hay. ¿Ves esa pieza? Conecta ahí el enlace. Dice las tarjetas de la persona y luego manda los datos por wifi. Hecho. Menos mal que no se tarde en modificar este trasto. Habrá que actualizar las máquinas para las nuevas tarjetas con chip. Tú tranquilo, está controlado. Estamos más al día que cualquier... Oh, mierda. Mira que hay cámaras por todos lados, ¿eh? Oye, me ha salido. ¿Está bien eso? Fuck, fuck, fuck. Mierda. Tal vez de aquí le doy a ya. Sí. Y de aquí le doy a este. Exacto. ¿Aquí vivía gente? También moría. La policía vigila todos los rincones, lo que significa que descubren a todos los chanchulleros de poca monta que no espabilan. Me quitan competencia. Pero si sabes lo que yo sé, y si puedes hacer lo que yo sé, te llevas su hardware y lo usas para protegerte. Joder, este castillito Min tiene seguridad de última tecnología, pagada por los contribuyentes de Chicago. Gracias a todos. Pues sí, ¿no? Date vuelta, hijo de puta. Estamos en la barriga del pinche gordo. Más te vale entrar, cabrón, ¿eh?
Ese pinche juego no te puedes andar pensando, ¿eh? La dirección IP proviene de esa habitación. Tiene un lector de tarjetas. Mierda. La llave está en su chapa. Mira, nadie te ha robado, tío. Que tu jefe se ponga el teléfono. Hará falta pasta. Pues cógela, joder. Ven ya, coño. Te dije que dejaras eso. Pensé que tú... Paste. No va a funcionar. ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabroncete feo. Cabezón. Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo. Sí. ¿Entiendes? Sí. No, ¿qué va? Oye, me arruinas el negocio. Y entre el negocio y tú, ¿con qué crees que me quedo? El señor Quinn al habla. El yo, negocio. Vamos a matar al gordito. Pobrecillo, güey, pobre pinche gordito. Hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me sea raposo, señor Irak. Donde me críe, les metemos un palazo en la frente. El puto duende me va a comer lo que yo le diga. ¿Qué coño es un raposo? ¡Un zorro! Lo vamos a matar a la verga. Un zorro. Oh, mierda, no. Ups. Wow. ¿Algo más? Pinche gordito, güey. Soy como que buena onda el güey, pero pues nada, todos son... Como tontillo, ¿no? Como, bueno, pues ahí quizá la ve. Y quizá habrá que matarlo de seguro. Sí, porque en algunas semanas que tenemos que seguirlo o algo, porque lo vi como en los cortos que tropezaba, ¿no? Como que se veían uno al otro apasionadamente. Nada, no es cierto. Pero bueno, sí se veían. No sé cómo podrías entrar en el complejo. Por no hablar de esa sala. Hasta los cierres de las puertas están cifrados. Ese chico gordo, Bedbug, él va a entrar por mí. ¿Así sin más? ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un balazo. Y cuando cometa un error, lo estaré grabando. Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea. Oh, ¿ves? Sabía. El bulldog de la abuela. ¡Pum! Puntos. Ok, hay que irnos. Bye, honey. Honey. A ver, chingados están. ¿Aquí? No. Oye, que ya no se necesita mi pinche salida. ¿Qué pedo? ¿Vamos a estar abajo? No es justo. Me pone demasiado difícil, güey. Vamos por acá, se va. Pues ya que contentamos a esta Clara, güey, pues ahora sí, ¿no? Qué mierda. Güey, ¿en serio? ¿Por dónde está? ¿A qué parece? Esto se está complicando. Si mantengo a Damien centrado en ese disco duro, podré encontrar a Nikki. Cometerá un desliz. Conozco a Damien. Debo ser paciente. Y ahora necesito a Bedbug. Okay, sal.
Pues bueno, gente, ya nos infiltramos, ¿no? En la red, ya tenemos que, ahora tenemos que buscar al gordito. Ah. ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva. Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Sí. Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. Ya me conoces. Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nikki también. Nikki también. Pues sí, gente, hasta aquí lo voy a dejar. Porque ya nos infiltramos, ahora sabemos lo que tenemos que hacer, buscar al gordito. Al gordito. Y pues nada, ¿no? Aquí me despido. Y espero que me estén siguiendo, espero que les gusten los videos. Y que pues nada, ¿no? Se suscriban y les den like, todo eso. Y pues nada, ¿no? Nos vemos después. Bye.